en realidad lo que toca hacer es una claridad muy importante. La máquina tapahuecos es una tecnología que se utiliza ampliamente, se utiliza en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en diferentes lugares de América Latina. Existen máquinas tapahuecos y se utilizan permanentemente máquinas tapahuecos. Entonces, en ese sentido, es una tecnología, repito, probada y usada masivamente. La claridad que hay que hacer es cuál es el uso y el fin último de esa tecnología, en donde el que se le está dando en Bogotá no es el apropiado. Las máquinas tapahuecos son tecnologías para intervenciones de pequeña escala, son intervenciones de mantenimiento preventivo, es para evitar que un agrietamiento en el pavimento termine generando, digamos, un hueco o un problema mayor. Se utiliza mucho en países con estaciones, que en los ciclos de congelamiento y descongelamiento del agua, el agua, pues, al congelarse se expande. Si hay agua líquida, se mete una grieta, se expande la grieta, entonces aumenta su tamaño. Entonces, para ese tipo de cosas van y se intervienen para que las grietas no crezcan más. Se utilizan mucho también en aeropuertos para fines similares a los que acabo de decir. Aquí lo estamos haciendo para algo distinto. Aquí se está utilizando la máquina tapahuecos para huecos más grandes, para intervenciones de mayor alcance, y para eso la máquina no está diseñada. Entonces, en ese sentido, el resumen es: la máquina tapahuecos es buena, es importante para mantenimiento preventivo, no para intervenciones estructurales. Las causas del problema de los huecos en Bogotá es una causa de fondo, es una causa estructural, es un problema de las capas que no solamente la superficie, sino que están por debajo, la base, la subbase, la subrasante, la estructura del pavimento es la que tiene el problema, y ese problema no se resuelve con una intervención superficial. Pues que nos pongamos serios en lo que hacemos. El problema en este momento es de una magnitud muy grande. Es un problema tan grande que entramos en un círculo vicioso de cómo es tan grande el problema, no lo resolvemos, y como no lo resolvemos, se hace más grande. A eso me refiero, es a lo siguiente: el presupuesto estimado para hacer una reparación de fondo e integral y completa de la malla vial de Bogotá está por encima de los 5 o 6 billones de pesos. Esa plata no la tiene Bogotá, no la tiene para destinar a ese uso específico. Entonces, como es un dinero tan grande, decimos no, entonces vamos y más bien resolvamos otras prioridades, porque ese problema ya es demasiado grande para resolver. Y pasan los años, y entonces luego van a ser no 5, sino 6, y luego 8, y luego 10, y luego 15. Eso viene pasando desde hace más de una década, en donde, repito, es tan grande el presupuesto que necesita, que no hacemos nada concreto como lo que estamos haciendo ahorita. En lugar de resolver el problema real, estamos utilizando la máquina tapahuecos. Entonces, ese problema seguirá creciendo, y mientras más crezca, más grande va a ser el presupuesto para resolverlo.